Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy salí a las calles para hacer preguntas sobre las fiestas y las pedas. Pero antes de comenzar quiero decirles que este video es patrocinado por Fluvacil. Son unas pastillas para que cuando te vas de peda, de borrachera, al día siguiente no te dé el dolor de cabeza y el cagar negro. Porque eso es muy feo que les pase, amigos. Así que ya saben, si no quieren tener problemas con la cruda, compren Fluvacil. Bueno amigos, antes de empezar con este video quiero darles las gracias porque ya somos 500 mil suscriptores. Y de verdad, amigos, muchas gracias por tanto apoyo. Esperemos que este año lleguemos al millón, ojalá. Así que amigos, sin nada más que decir, hay que empezar con este video. ¿Qué prefieren? ¿Una fiesta en una casa o en un antro? En un antro. Pues fiesta en una casa, yo. ¿Por qué? Te explayas mejor, ¿no? Y si es en tu casa, pues desmadre que te hacen. En una casa. En una casa, güey. ¿Por qué? Son más organizadas. Es más segura, güey, y estás entre amigos, güey. La gran parte de las personas que van son tus amigos. Entonces te sientes más seguro. Que te respalda tu barrio, pues. En una casa, güey. ¿Por qué? O sea, siento que es como que más desmadre con compas, güey, adentro de una casa, güey. Aparte ya tienes la habitación por si quieres coger, ¿no? Sí, pues a huevo. En una casa. En una casa. Casa totalmente. Definitivamente casa. ¿Por qué? Porque hay más privacidad, te puedes relajar mejor, la verdad. Estás con la gente que quieres estar. En una casa. ¿Por qué? Porque, pues, no me gustan los antros. ¿Y me invitarías a una? Sí. ¿Y me pagaría las chelas? Sí. En un antro. ¿Por qué? Amo los antros. ¿Cómo cuál te gusta? Trabajo en la Real Licorería, para que vayan todos, lo amo. No vayan. No sé, no tomen alcohol, amigos. ¿Qué es lo más tonto que han hecho o han visto en una peda? Y correr desnudo. Que un compa se agarre una morra de 14, güey. ¿De 14? Sí, teniendo 20, güey. No sé, que se hagan del baño enfrente de todos, algo así. Vomitar en las mismas bebidas. Llamarle a mi ex. Pues bailar mucho y no prestarle atención a las personas que tal vez podría ligarme, pero como me gusta el baile, no las tomo en cuenta. Dentro del antro me con los sacones me tropecé y me rodé por unas escaleras. No, a mí me tuvieron que sacar ya acostado, que no, pues perdí la conciencia. No sé, no tomar. Subirme a la mesa. ¿Y qué hiciste ahí? Nada, bailar. ¿Y bailas bien? Sí. Besarme con más de un niño. Nada. Generalmente soy tranquila en las fiestas. Ponerme a bailar cumbias cuando está bien pedo. ¿Sexo tal vez? Que se encueren. ¿Y qué tal la tenían? ¿Qué? No, eso no me acuerdo. ¿Qué es lo más loco que has visto en una peda? No sé, güey, que se cogieran en el baño. Un vato metiéndose, güey, en una pinche esquina, tirado, güey, en el muro. El vato bien verga sin yacarse, güey, estuvo cagado. Un güey corriendo en calzones. Bailar, muy sexymente, la verdad. No, sí, qué loco, ¿eh? No manches, güey. Loquísimo. Un hermano de una amiga se empezó a besar con su prima al estado de estar así súper, ya súper pedo, ¿sabes? ¿Y casi cogían? No lo sé, pero digo que sí, se fueron al baño y todo ese pedo. Yo creo que ver a la mamá de un amigo que salga ya a la fiesta. ¿Desnuda? Pues casi. Una vez vi un tipo subido en un triciclo gigante. Que era como el estilo de Sao. Caos, güey. En una esquina vatos acá cogiendo y en otra otros guacareándose y en otras llamándole a su ex, güey. O sea, todo como, cada quien es su pedito, güey. Está bien, todo bien tripeado, ¿verdad? Ay, pues son unos shows casi cogiendo en la santa. También gente muy acá prendida. Pues una vez unos vatos, güey, se empezaron a quitar la ropa, güey, y empezaron a correr por todos lados, güey. De la misma casa, güey. Supongo que lo más loco que he visto, güey. ¿Y la tenían chiquita? La verdad no quise verlos, güey. Sí, cómo no. Que cuando llegué a ver una mujer muy ebria, o sea, y se montó y bailó así delante de todos y así todo, y se empezó a quitar la ropa. Que se pelean o que vomitan mucho, por doquier. Yo creo que eso es lo más loco. No, gente con su... pues... tirando perico, algunas cosas así. Que fui a una fiesta, todo estaba contando y acá. Como que, ¿sabes qué le echaron al pisto? Pues que droguen a las viejas. O sea, ¿poco? Sí, se me ha tocado ver. Amigos, no hagan eso, de verdad, ¿eh? Sí, sí, si son demasiado pito chicos y no se pueden ligar a una mujer sobrios y ella sobria, mejor ya fue, ¿eh? No, pero no hagan eso. ¿Cuál es su mayor logro ligando en una fiesta? Pues ligar una. Nada más a una. Nada más una. ¿Está guapa? Sí, güey, bastante. Dos, güey.
Nada, güey. Pues una vez me besé con una chava y con su mejor amiga, güey. Supongo que ligarme una morra que estaba bien guapa, que era como la más guapa de la fiesta, de un lugar que fui. ¿Y de qué color eran sus ojos? Ah, cafés. ¿Y sus labios? No sé, ¿cómo? Defínelo, bro. No sé, por ejemplo, que el chico estaba muy guapo, o que la tenía grande, tenía dinero, no sé, cualquier cosa. Yo creo que un chico que estaba muy guapo. ¿Del 1 al 10 qué tan guapo? 11. ¿Como quién? Como tú. Ah, soy un pendejo para ligar. Llegar a décima base en el primer día, güey, así, en la cita. Oye, ¿cuál es la décima base? Pues conocer toda su vida, güey, todo, así, güey, todo. ¿Hasta llegar al anal? Hasta llegar al anal. Simplemente, no sé, un chavo muy, muy guapo, listo. Igual. Terminar en una orgía. Pues, terminar con la chava, pues, andar con ella. Encontrar a alguien que tenía los mismos gustos exactamente igual que yo. Ah, ligar como con tres, Elvis. ¿Con tres? Sí. Suertudota, ¿eh? Ligando, pues, besarme con él, I guess. ¿Con el que te gustaba? Sí. No sé, nunca ligo en las fiestas. Lo importante es en la salud. ¿Ligando en una fiesta? O sea, me voy a hablar que me la llevo al hotel. Nunca he ligado en una fiesta, güey. ¿Y tu mayor fracaso? Pues una vez me quedé de ver con una amiga ahí para que hubiera algo, pero al final pues un amigo me la ganó, güey. Todos son mis fracasos, siempre me dejan. Pues no divertirme en una fiesta, güey, porque pues ese es un fracaso. Si vas a una fiesta es para divertirte, si no, ¿para qué chingados vas? ¿Terminar sin dinero? Que me corra de la fiesta. ¿Mi mayor fracaso? No, es cuando... que quieres lograr algo, pero no lo logras. Que te diga un no feo, eso sería... Que te diga un no feo, la verdad. No, ninguno que yo me acuerdo, la verdad. Que te digan que no sabes bailar. Cuando me mandan a la friendzone. Pues no sé, porque siempre buscando una y casi siempre consigo una. Pues nada, güey. Como casi siempre. La siguiente pregunta. Y por último, para ustedes, ¿cómo sería su peda ideal? Pues... peda ideal, muchas... alcohol, viejas, sexo y diversión. Con los compas y un tipo proyecto X, pero no tan masivo. Yo digo que con compas como más cercanos, güey. Una pedita en una casa y ya cada quien a dormir, güey, a la verga. Una peda en una playa con tus compas, casi chido. Pues no sé, güey, ¿sabes? Yo así como con un chingo de compas, güey, y que haya como dos viejas, güey, para cada compa. Y que haya pisto y mota, güey, para todos y... todo chido, güey. Creo que en una casa en la playa, güey. Ay, con tus amigas, con las personas que quieres. La verdad, una pijamada así con amigos, gente con confianza. Buen tequila, buen aguardiente, muy buena música. No, yo creo que con eso ya hay una buena fiesta. Un lugar donde tenga una alberca. Ya que me macho pisto, no sé. Ya sé, una peda loca en la playa. Como la de Proyecto X. Drogas, alcohol. Pues sería como en un bosque, güey, con drogas y luces neón, acá un trip bien chido, güey, muy liberal. Una finca, clima caliente, amigos, buena música, mucha tequila. Es como en un campo con mis compas, supongo, y mis amigos, mis amigas. ¿En un campo de qué, de béisbol? En un antro y después seguirla en alguna casa. Y con muchos amigos de confianza, con mi hermano y mi prima, tal vez como... No, pues una vez con tu mamá también, con es tu abuelita. Es algo mucho. Precopiar en una casa y ya después irnos a un antro o algo así. En una limusina, con una botella de tequila, de whisky, con una morra. Ya. Poner mi pedo, pues ya. También con puros amigos, así que nada, nadie desconocido, porque me hace sentir como más segura, como que puedo ser más libre. ¿Y a mí no me invitarías? No. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video de esta semana. Si fue así, recuerden que me pueden dejar su like, comentar qué otra pregunta les gustaría que hiciera en el próximo video. Además de compartir el video para llegar a más personas. También no olviden activar la campanita de notificaciones que está aquí abajo, para que cuando suba video les llegue la notificación. Y por último recuerden seguirme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Por ahí estoy platicando más con ustedes. En Facebook, por ejemplo, ahí subo los videos sin censura. En Instagram, a veces en las noches me pongo a platicar con ustedes. Y bueno, eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós, cuídense, lávense el yoyopo, porque hay gente que le huele muy feo. Ya, corto.